La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 27 de diciembre del 2021. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios se realizan trabajos de aplicación de soldadura final en estructura del radar meteorológico. Asimismo, se continúa con el equipamiento de consolas de controladores en la cabina de control y de mobiliario en edificios administrativos, en el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre, en el estacionamiento para vehículos de alquiler, se realiza el montaje de vigas principales y secundarias de estructura metálica, el tendido de lámina losacero y el colado de firmes de compresión. En la terminal de combustibles y red de distribución se lleva a cabo la aplicación de estuco en acceso monumental y la colocación de bases para estructura de paneles en el campo fotovoltaico. En redes eléctricas Voz y Datos, en la central de cogeneración se lleva a cabo la instalación de los motogeneradores, tendido de concreto hidráulico en el patio de maniobras. Asimismo, se continúa con la conformación de terracerías para el tendido de concreto en las subestaciones de radioayuda y tableros de metal clad. A la fecha, se han generado 139.910 empleos civiles, bajo el control, dirección y supervisión de 195 militares. Faltan 84 días de construcción. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.